cantamos este corito, vamos a darnos una cordial bienvenida. Salude a la persona que está a su lado. Pónganse de pie. Todos vamos a sonreírle al que tenemos a nuestro lado. Mi hermano, 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 mi hermano
pueden tomar asiento. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Feliz sábado. ¿Cómo les fue durante la semana? ¿Cómo les fue durante la semana? Bien. ¿Sabe que hay una promesa muy bonita que en lo particular yo creo que es una de las más bonitas que a mí me gusta? Y yo creo que muchos de ustedes la conocen. Y voy a tratar de decirla de memoria. Si no, pues bueno, aquí tengo ya la cita por si me falla la mente. Y voy a comenzar diciéndolo así. Este es nuestro Dios. Oí por ahí, ¿quién dijo? Este es nuestro Dios. Le hemos esperado. ¿Qué más sigue? ¿Y qué más? Este es nuestro Dios. Déjelo, termino de leer porque ya la mente ya... Lo voy a leer otra vez. Isaías 25:9 dice: se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Seguimos esperando a Jesús, mis hermanos. Amén. Yo creo que esta reunión de este sábado nos hace crecer más esa esperanza de que seguimos esperando a Jesús un sábado más, un sábado más. En esta mañana les extendemos una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Aquí en este lado de aquí se ven muchas visitas, y no tengo el nombre de todos ellos, pero veo una pareja aquí. Pastor Carlos, ¿verdad? Me dijo en la mañana, ¿cuál es su nombre? Pastor Luis. ¿Y su esposa? Rosy. Bueno, bienvenidos a esta iglesia de Amarillo. ¿Nos visitan de dónde? Desde California. Muy bien, pues bienvenidos a esta casa de oración. También tenemos aquí al hermano, al doctor Andy, ¿podríamos decir su nombre? Jaime Murcia, bienvenido a esta su iglesia. Y más atrás veo a una hermana, ahí atrásito de la hermana Licha. ¿Cuál es su nombre, hermana? Teresa y Sergio, bienvenidos a la iglesia de Amarillo. Vi a los papás de Sara, ya se fueron, bueno, de todas maneras. Pues bueno, allá atrás, al fondo, allá mero atrás, sí, usted, sí, ¿podría darnos su nombre? Alberto y su esposa, Moni. Bien, muy bien, bienvenidos también. ¿A quién más ahí me apuntan ahí? La hermana Blanco, no, ella es miembro de iglesia. Bienvenida, hermana, bienvenida de todas maneras. A los hermanos aquí, díganos su nombre. ¿Cómo? Oscar. ¿Son miembros? No, pues sí, nos estamos tratando como miembros, no como visitas. Son miembros, bienvenidos a esta iglesia. En este lado también, a los hermanos de Friona. ¿Sí? Díganos su nombre. Fernando, bienvenidos. Si alzamos los miembros de iglesia, vamos a darles una fuerte bienvenida a todos. También la joven aquí que tenemos, ¿cuál es su nombre? Abner, bienvenido a esta iglesia de Amarillo. Se me escapa alguien, ayúdenme. Se me escapa alguien. ¿A quién? A Daniel, bienvenido. ¿A quién, hermana Berta? Hoy la bebé nació, una bebé hoy. No. Berta, no me asuste. Yo ya iba a decir tan pronto.
tranquilo luego la iglesia, sí, pues, no me asuste. Bueno, bienvenida, Sara. Ahorita yo creo que todos te vamos a dar una bienvenida. A alguien más, ayúdenme. ¿A quién? A Sergio. O a Sergio también. Sergio, bienvenido, Sergio. Paulina, la hermana Paulina también. Y su esposo, ahí está su esposo también, ¿verdad? Ah, mira, la hermana no la había visto también. Díganos su nombre, si nos dice su nombre, por favor. María, bienvenida, hermana, bienvenida. Ah, en este lado, ¿alguien más? Hermana Martina, miembro de iglesia, pero bienvenida también a la iglesia de aquí, a nuestra iglesia. Yo creo que ya fue todo, ¿verdad? Bienvenidos a la iglesia en esta mañana, y ojalá y cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con Dios. Vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en 2 Corintios 5:17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pensaba que Esaú venía hacia él para hacerle daño.
Pero para este entonces, Jacob ya había recibido una bendición de un ángel. Y Jacob sabía, él tenía la certeza de que Dios los iba a proteger de todo mal y que Dios también lo había perdonado. Porque Jacob y Esaú, en un tiempo de sus vidas, tuvieron un problema, nos estaban enojados, así como nosotros en veces nos enojamos también, ¿verdad? Y ellos no se hablaban, por muchos años estaban separados. Entonces Esaú venía a Jacob y Jacob protegió a su familia, porque Esaú le venía hacia ellos a hacerles daño. Esaú llegó hacia Jacob y ¿qué creen que pasó? Esaú corrió a Jacob, lo abrazó, lo besó y los dos lloraron. Estaban muy felices de haberse encontrado después de tantos años de no verse. Jacob estaba muy feliz al saber que Esaú lo había perdonado. Y él presentó a toda su familia, a sus hijos, a su esposa. Y ahora los dos estaban muy felices y iban a ser hermanos. Muy felices, como cuando eran niños. ¿Okay? So ahora yo les voy a pedir a ustedes que no peleen con sus hermanitos, que los cuiden y los amen, ¿ok? Abrácenlos todos los días. Y si eso pasa, hay que orar todos los días para que Dios nos ayude a ser amables y buenos con nuestros prójimos, ¿ok? Ahora vamos a orar y vamos a dar gracias por el cumpleaños de Ipsan. ¿Está aquí Ipsan? Vamos a darle gracias a Dios porque le permitió un año más de vida y también vamos a dar gracias porque Fernando cumplió años el sábado pasado. Ok, cierren sus ojitos. Querido Padre, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, de estos niños, a ser amables y obedientes y que puedan amar a sus hermanitos como tú nos amas a nosotros. También te doy las gracias porque le has permitido a Isan y a Fernando un año más de vida y de salud y te pido por ellos que los cuides todos los días de su vida. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén.
que nos coloquemos todos de pie y vamos a entonar el himno 431. Y en lo que entonamos este himno, si alguno tiene algún agradecimiento, alguna petición, pase aquí al frente y el pastor orará por esa petición. Oficialmente queremos pedirte por su familia en esta semana.
Tú conoces las necesidades de cada miembro de su familia y pedimos, Señor, que tú concedas los deseos del corazón de cada uno de ellos y especialmente que tu presencia nunca falte en ese hogar. Sé con nosotros, Señor, en esta mañana. Estamos listos para escuchar tu palabra. Sé con nosotros porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Pero ustedes sembraron maldad.
escucharon crímenes y comieron del fruto de la mentira. Estos tres textos que acabo de leer nos hablan de las consecuencias que nosotros sufrimos por las decisiones que hacemos, ¿cierto? Pero desafortunadamente hay consecuencias que experimentamos por las decisiones o los actos de otras personas. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana vamos a hablar un poco acerca del tema del pasado de los padres y su efecto en el presente. Te pedimos que nos bendigas, que este mensaje sea para tu honra y gloria y para el beneficio de cada corazón aquí presente, comenzando por el mío. Estamos listos para escuchar lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Hoy en día, especialmente en la iglesia adventista, en muchas de nuestras iglesias, hay personas que han tenido una vida quizás similar a lo que les platiqué o aún peor. Y entonces pasan los años, han pasado los años y aún hoy, estando dentro de la iglesia, hay muchas personas que ese tipo de pasado y otros similares, no importa la intensidad de la situación, pero vivimos muchas personas dentro de la iglesia y por muchos años con las consecuencias, las cicatrices del dolor que han causado todas esas cosas del pasado. Te diría, ¿y la iglesia? ¿Cómo así? Pero si estamos en la iglesia donde recibimos sanidad, estamos en la iglesia donde Dios nos sana y sentimos y recibimos el amor de nuestros queridos hermanos, ¿sí? Pero hoy en día hay muchas personas que todavía están con esas cicatrices que carcomen su vida. Y no solamente la vida de ellos, sino la vida de sus seres queridos. En esta ocasión, como estamos hablando todo este tiempo de la familia, estas cicatrices carcomen a veces, en muchos casos, la familia inmediata, al esposo o a la esposa y hasta los hijos. Estoy seguro que aquí, bajo ese techo, en esta mañana, quizás haya por lo menos una persona que cuando menciono este tema, quizás en este momento está recordando y está reconociendo que en este momento tiene dolor en su corazón. Tiene cicatrices de años, meses, semanas. Y yo me pregunto, ¿por qué es que seguimos en la iglesia y tenemos todavía esas cicatrices? En primer lugar, quiero sugerir que tenemos esas cicatrices hoy en día porque no hablamos acerca del tema. No hablamos acerca del tema. En primer lugar, porque creo que ignoramos que nuestro corazón de una manera u otra sigue marcado por ese pasado. Y yo me pregunto, ¿pero por qué ignoramos? Bueno, pueden haber dos posibilidades. En primer lugar, porque quizás nos hicimos la creencia de que cuando íbamos a entrar a la iglesia, todo iba a desaparecer de la noche a la mañana. Decidimos no hablar del tema y dijimos, no, que al cabo, cuando me bautice, ahí se va a borrar todo. Que al cabo, como dicen allí, como dice la Biblia, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y decimos, no, es que cuando yo me bautice, todo va a desaparecer. Entramos bien contentos al bautisterio.
Pues al principio nos sentimos bien bonito, ¿verdad? Se siente maravilloso cuando uno se bautiza. Feels great, right, Sarah? When you get baptized, it's awesome, huh? ¿Cuántos están de acuerdo que se siente maravilloso bautizarse? Y sale uno bien contento y entonces empieza a recibir el amor de los hermanos. Quizás a uno no le hacían caso al principio, pero ahora que se bautizó ya todos, que véngase a comer a la casa, venga, vamos a pasar, y entonces nos la pasamos bien padre, como dijera el mexicano. Y entonces pasa el tiempo, nos involucra en la iglesia y después nos damos cuenta que el dolor ahí sigue. ¿Por qué sigue allí? ¿Por qué sigue ahí el dolor, Dios mío? Porque quizás no hicimos la creencia de que tú iba a desaparecer de la noche a la mañana. No me malinterpreten, no estoy diciendo que Dios no tiene el poder de hacer todo desaparecer, porque Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas así, ¿sí o no? Claro que sí. Pero no es el proceso común. Existe lo que le llamamos la santificación, ¿cierto? Y la santificación, si lo entiendo bien, si lo comprendí bien, si lo entendí bien, es un proceso. Es un proceso donde yo estoy caminando con Jesús, y al caminar de los días, Jesús revela un defecto a mí. Yo lo entrego a Él, Él se encarga de ese defecto. Pero seguimos caminando. Pero después, otra vez, si el Señor me revela otra área de mi vida que necesita ser transformada, yo se la entrego al Señor, y entonces Él trabaja en eso. Así lo entiendo. ¿Es correcto? El proceso de santificación. De hecho, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice allí? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente, ¿estamos? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice allí? La perfeccionará. Luego. Ah, no, ¿qué dice allí? Hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Dios está haciendo una obra en nosotros y nos va a ayudar a sanar poco a poco, nos va a transformar, va a cambiar nuestras vidas, va a cambiar nuestra mente, y todo lo está haciendo Él. Es un proceso que se perfeccionará, dice la palabra de Dios, cuando venga Jesucristo. Quizás no nos enseñaron tampoco que para que mi vida sea transformada yo le tengo que entregar mi voluntad a Cristo Jesús. Y por eso han pasado el tiempo y yo sigo con este dolor que me está comiendo vivo a mí y a mi familia. No nos enseñaron que como hijos de Dios necesitamos entregar a Dios nuestra voluntad. Me recuerda esa cita que está ahí en Mente, Carácter y Personalidad, volumen 2, página 333, que dice que en este conflicto de justicia contra la injusticia podemos tener éxito únicamente mediante la ayuda divina. Amén. Nuestra voluntad finita debe someterse a la voluntad del infinito. La voluntad humana debe unirse a la voluntad divina. Esto nos proporcionará la ayuda del Espíritu Santo, y cada conquista ayudará a recuperar la posesión adquirida por Dios y a restaurar su imagen en el alma. Y nos damos cuenta que no nos enseñaron esto, pero gracias a Dios que ahora todos lo escucharon, ¿verdad? O puede ser que intencionalmente decidimos ignorar, que todavía
todavía nuestros corazones siguen con esas cicatrices del dolor del pasado. Y yo me pregunto, ¿por qué una persona quiere ignorar o retener ese dolor? ¿Por qué quiere una persona ignorar? Y me puse a pensar y lo único que se me ocurre es que de repente para algunas personas es muy doloroso recordar. Porque es doloroso recordar el pasado, especialmente cuando fue de mucho daño para nosotros, ¿verdad? Es muy doloroso recordar y hemos trabajado duro para lograr esconder el dolor muy adentro de nuestro corazón. De hecho, muchos de nosotros que tenemos esas cicatrices en el corazón, hemos escondido ese dolor aún detrás de la religión. Nos ocupamos en la iglesia, nos ponemos a hacer esto, nos ponemos a hacer el otro, nos ponemos a dar un montón de estudios bíblicos y pasa el tiempo y escondemos nuestro dolor detrás de todo eso. De repente, otra razón es porque quizás es doloroso enfrentar el dolor porque nos damos cuenta, caemos en la realidad de que al enfrentar el dolor tenemos que quizás enfrentar a las personas que nos hicieron daño. Y muchas personas cuando llega ese momento, ahí es donde se espantan y dicen, no, porque yo no estoy listo o lista para perdonar a esa persona. Es más, yo no estoy listo o lista para ni siquiera hablarle a esa persona. Y entonces queremos ignorar que ese dolor está allí presente. Otros pensamos que quizás eventualmente vamos a olvidar. Pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que eso no ha sucedido. Y como consecuencia, nuestros seres queridos son los que sufren. ¿Por qué? Porque muchas veces, y dicen los que estudian la psicología en esta área, dicen que muchas de las personas que fueron quizás víctimas de un pasado duro, a veces hacen exactamente lo mismo que a ellos les hicieron, lo hacen con otras personas. Conozco de un señor en mi familia, en su pasado, en su niñez lo maltrataron, lo trataron muy mal, y él decidió que aunque ya tenía hijos, él decidió que él iba a darle la misma clase de vida que a él le dieron a sus hijos. Hay otras personas que ponen barreras, platico esto de mis familiares porque tengo permiso y lo puedo compartir, no les voy a decir quién, pero tengo otro familiar que tuvo problemas con varones en la niñez y ahora de grande no tolera que un hombre se le acerque a darle un abrazo o ni siquiera la mano. Hay personas que pasan los años y hacen totalmente lo opuesto. Si tuvieron un papá o una mamá controladora, ellos deciden en su mente que no van a ser controladores ni manipuladores en su casa. Desafortunadamente eso viene con cuchillo de dos filos, porque a veces se van al otro extremo, le dan toda la libertad a los hijos y la cosa se vuelve un caos como quieran. El punto es que por no enfrentar nuestro dolor, no nomás sufrimos nosotros, sino que sufren otras personas. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces? La respuesta es que necesitamos entregarnos a Dios. Amén. La respuesta, mi sugerencia es que necesitamos vivir una vida santificada. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir una vida santificada?
contexto, dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La palabra de Dios nos hace la promesa de que cuando nosotros estamos en Cristo, llegamos a ser personas nuevas. Personas que ya pueden llegar a un punto que ya no pueden tener ese dolor. Al menos el dolor no los va a discapacitar. Al menos el dolor ya no los va a hacer sentir que se les viene el mundo encima. Sino que el dolor van a saber que lo pueden enfrentar porque ahí está Dios caminando con nosotros a nuestro lado. Desafortunadamente muchos vamos a Cristo con estos dolores y vamos y entonces decimos, Señor, estoy sufriendo y cuando entonces nos sentimos un poquito bien, entonces ya seguimos con nuestra vida cotidiana como que nada pasó. Y hacemos de Dios como un Tylenol. Lo vamos nomás para espantar el dolor tantito. Pero no experimentamos la sanidad. Porque no estamos viviendo la vida santificada. Por favor, no me malinterpreten. Ah, o sea que el pastor está diciendo que ya nomás porque que voy a Dios de repente, ya soy lo de lo peor. No. Lo que estoy diciendo es de que Dios nos quiere invitar a experimentar la sanidad permanente. No la temporal, la permanente. Porque para lo temporal, pues póngase a ver una película y usted se va a olvidar del dolor por una hora o dos horas, ¿verdad? O como hacen muchos que quieren lidiar con su dolor tomando o las drogas, yo qué sé. Pero esa es paz que el mundo da y que no dura mucho. Dios quiere dar sanidad que dura, que durará para toda la eternidad. Amén. Y la clave está en no solamente estar en Cristo, sino permanecer en Cristo. Vamos rapidito a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Fíjense lo que dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso me recuerda a lo que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Quiero sugerir que ese versículo allí nos habla del concepto que muchos conocemos como la justificación, ¿verdad? Que cada vez que nosotros pedimos perdón, Jesús nos justifica y somos ante los ojos de Dios, somos hechos inocentes. Pero Jesús sigue hablando, dice el versículo 4, permanecer en mí. ¿Qué dijo? Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué pasará? Se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Permanecen en vosotros y pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mis ojos me están traicionando. Permanecer en Cristo Jesús. La invitación de Dios para cada uno de nosotros es que Dios quiere comenzar ya la verdadera obra de sanar. Y digo la verdadera obra de sanar porque estoy seguro que habemos algunos aquí que aún después de haber estado tantos años en la iglesia, todavía estamos siendo carcomidos por ese dolor
del pasado. ¿Quiere usted sanar? ¿Pero quiere sanar usted para toda una eternidad? Necesitamos estar en Cristo, pero permanecer en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, hoy es el día en que Jesús hace la invitación para traernos esa sanidad que solamente Él puede darnos. No sé qué va a tomar. Definitivamente oración, definitivamente el estudio y la obediencia de la palabra de Dios, y quizás alguna otra ayuda externa. Quiero leerles algo rapidito. Dice allí, consejos sobre la salud. Dice que el instrumento humano debiera tener fe y colaborar con el poder divino. Usar toda, fíjense lo que dice, usar toda facilidad a su alcance y tomar ventaja de todo lo que de acuerdo con su inteligencia sea benéfico y esté en armonía con las leyes naturales. En otras palabras, sea lo que usted tenga que hacer de hoy en adelante para buscar esa sanidad, incluyendo a Dios en primer lugar, necesitamos hacerlo. Porque como he dicho en las veces pasadas, un hermano quebrantado, bueno, se lo estoy diciendo hoy de nuevo, representa una familia quebrantada. Pero ahí viene lo que hemos dicho. Y una familia quebrantada es que una iglesia quebrantada. Y es hora de que nuestra iglesia deje de ser una iglesia quebrantada. Pero necesitamos empezar por los individuos y por las familias para que entonces nuestra iglesia llegue a la sanidad que Cristo quiere que haga en ella. La invitación de Dios para cada uno de nosotros en este día es entregarnos y permanecer en Cristo. Mientras entonan el último canto, el último himno, me gustaría que meditáramos en esto. Quise romper el récord yo con este sermón, pero por más que pude, no pude. Pero meditemos en lo que estamos sintiendo. A lo mejor no todos están experimentando ese dolor del pasado, pero si hay personas aquí, yo sé que lo hay. Pensemos en el dolor que estamos viviendo y pensemos en que Cristo hoy nos está haciendo esa invitación. Si usted está cansado ya de estar soportando ese dolor, lo invito a que pase aquí al frente. No tiene que dar explicación a la iglesia. Cristo sabe esa situación. Usted solo pase al frente. Vamos a orar y vamos a dejar que Dios haga su obra de sanidad en la vida de cada uno de nosotros. Tomar el himno 368, Padre amado.
Padre, en este momento te damos gracias, porque estoy seguro que para algunas personas hoy tú has tocado en la herida y tú nos has recordado que ahí hay dolor todavía, Señor, y reconocemos que se va. Y reconocemos también que por cualquier razón que hemos ignorado ese dolor, nuestra manera de lidiar con ese dolor no funciona. Pero ya estamos cansados y ya queremos salir. Y es por eso que en este momento de rodillas te decimos que aceptamos tu invitación. Vamos a buscar ayuda en ti y cualquier miedo posible, siempre y cuando esté en armonía contigo, Señor, y ya queremos sanar. Y te pedimos que entonces nos aceptes, que nos abraces y que hoy sea el comienzo de la sanidad permanente, de esa sanidad que durará para toda la eternidad. Ya no queremos más soluciones temporales, ya no queremos sanidades al estilo curita o Tylenol o algo por el estilo. Queremos sanidad permanente, porque solamente de esa manera seremos hijos tuyos saludables, con familias saludables, y formaremos una iglesia saludable. Gracias, Señor, por las bendiciones de este día. Nuevamente, gracias por darnos el privilegio de celebrar el bautizo de Sara. Te pedimos y nos comprometemos como iglesia a apoyarla y ayudarla para que ella pueda caminar fielmente a los pies de Cristo, y que cada vez que ella esté enfrente de cada uno de nosotros, ella pueda ver a Cristo reflejado en cada persona aquí presente. Señor, gracias por esa bendición y ayúdanos a seguir celebrando, porque sabemos que el cielo sigue celebrando por esta alma preciosa que se ha arrepentido y ha entregado su vida a Cristo a través del bautismo. Porque te lo agradecemos todo y lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Antes de irnos, me gustaría presentarles entonces a nuestra nueva hermana Sara Flores. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Y Sara, congratulations again. And here is something for you. Venga, bless you. Ya no quiero ser igual.